Vamos a hacer pipí. Voy. Muy buenos días para todos, para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Reciban un cordial saludo desde la familia Centro Íntegra. Me presento antemano, soy Fernando Romero, director y coordinador de la parte académica del Centro Íntegra. Y hoy vamos a estar reunidos en nuestro nuevo taller referente al tema de gestión y comunicación asertiva en entornos educativos dirigido para docentes. En esta ocasión nos va a estar acompañando nuestra psicóloga educativa Catherine Ávila, que va también a continuar con todo su... Voy a darle Ay, la yo sí, yo ya lo palabra estaba pasando hasta la señora, lo en tenía esta parte a lo que es a nuestra propia final. Recuerden, les invitamos por favor a tener los micrófonos silenciados. Y en este orden de ideas, pues damos la palabra a Catherine, bienvenida, y ya podrás dar inicio a tu capacitación. Ah, mi vida hermosa. Hermosita. ¿Y no jugaron? Y en los que están en el turno de... O sea, que anoche nos entregaron el turno 3, también hay muchas que presentar. Okay. Buenos días para todos, un cordial saludo. Mi nombre es Caterina Ávila. Me gustaría si me pueden confirmar si están escuchando bien mi audio y viendo pantalla en este momento. Les agradezco muchísimo. Se te escucha el audio, Catherine, y vemos la pantalla todavía en modo pequeño, no está en modo, en modo pantalla completa. Vale, gracias. Ahí me confirman si ya. Sí, ya se está viendo. Vale, sí, señor. Bueno, realmente pues les doy la bienvenida a cada una de las personas que están en esta mañana, pues en esta reunión, en esta capacitación que vamos a abordar sobre la parte de comunicación asertiva, la cual se enfoca en el entorno educativo y asimismo la gestión de emociones dentro de nuestro entorno laboral y asimismo escolar. Entonces, me presento nuevamente, les doy la bienvenida. Mi nombre es Caterina Ávila, de apoyo profesional del Centro Íntegra, y el día de hoy vamos a abordar ese tema que es tan importante como lo es estar laborando cotidianamente dentro de las aulas de clases e instituciones educativas. Entonces, damos inicio. Ya como lo mencioné, vamos a dar inicio con los talleres que es comunicación asertiva en docentes y asimismo en cada uno de los entornos, dando inicio con unos contenidos los cuales son muy importantes, dentro de los que vamos a destacar diferentes temas, diferentes abordajes
y de los que vamos a resaltar cada uno de los puntos positivos dentro de cada uno de estos temas. Entonces damos inicio con los objetivos del taller, que es la comunicación asertiva, así cada uno de los procesos, como la importancia, cuáles son aquellos estilos de comunicación, las técnicas de comunicación asertiva, algunos ejemplos que podemos ver de manera cotidiana y asimismo cada una de las prácticas que nosotros podemos aplicar dentro de este mismo entorno y los beneficios tanto a corto y largo plazo de este tipo de temática como lo estamos abordando en este momento. Asimismo, damos inicio como un objetivo general de nuestro taller, es que nosotros como docentes y profesionales, cada uno de los que estamos en esta capacitación, es que podamos desarrollar de una mejor manera las habilidades de comunicación asertiva para asimismo poder mejorar nuestra interacción con el entorno educativo y con la planta, pues, de docentes. Asimismo, damos continuidad con nuestros objetivos del taller, que es siempre fomentar cada uno de los componentes de la comunicación asertiva, cada uno de los procesos y técnicas de comunicación y cómo afrontarlas de manera cotidiana dentro de nuestro entorno educativo. Bueno, ya para comenzar, nos damos inicio frente a la temática como tal de qué es la comunicación asertiva. Entonces, como bien sabemos nosotros, pues de las personas que nos estén acompañando en esta mañana, quienes sean profesionales en el área educativa, en la parte de psicología, estudiantes y demás, cada uno de nosotros sabemos de que la comunicación es la habilidad que nosotros tenemos de comunicar cada una de de nuestras ideas y pensamientos. Entonces, en este caso lo relacionamos a que la comunicación asertiva, como la misma palabra lo menciona, es aquella que nos da de una forma significativa y positiva la habilidad de nosotros expresar cada una de nuestras emociones, sentimientos y asimismo e ideas que tenemos de una forma clara, directa y respetuosa. Entonces, en Entonces, este caso, lo dale. relacionamos en el ámbito escolar, donde nosotros podemos referirlo tanto en población como planta educativa, lo que somos docentes, asimismo con nuestros estudiantes y en conjunto con los padres de familia. Entonces, la comunicación asertiva nosotros la caracterizamos por que va transmitida a través de un valor que es la honestidad, el respeto y asimismo la confianza que nosotros tenemos en sí mismos. Entonces, ese es como un concepto muy general el cual abordamos de que la comunicación asertiva y lo vamos a relacionar en el entorno escolar. Entonces, para cada uno de nosotros sabemos de que es un reto generalmente, de que a veces decir las cosas o algo que nosotros sentimos o pensamos, existen principales barreras las cuales podemos caracterizar que pueden como confrontar cada una de esas habilidades que podamos tener al expresar nuestras ideas y opiniones. Y de estas principales barreras que podemos identificar, puede ser dentro de nosotros mismos como docentes, es el miedo al conflicto, la falta de autoconfianza y asimismo la interpretación de señales no verbales. Entonces, en este caso, este tipo de barreras son aquellas que nos confrontan a nosotros para así como que evitar expresar nuestras opiniones de una forma más clara y que nosotros nos demos a entender de una forma positiva y asertiva, y a veces en muchos de los casos se malentiende la información. Entonces, aquí damos continuidad, ya que pues vamos a ir directamente como el proceso de confrontarnos nosotros dentro del aula de clases, cuáles son aquellas estrategias e ideas que nosotros podemos fundamentar en el diario vivir, en la parte cotidiana, en el entorno académico y escolar. Entonces, estos tipos de barreras que podemos tener las vamos a ir fortaleciendo mediante las estrategias que se van a ir brindando durante el proceso. Entonces, estas son aquellas que podamos encontrar cuando nos vamos a presentar frente a un espacio en público, frente a un grupo de demás docentes. A veces, en muchos de los casos, consideramos de que si estamos en un espacio con otros docentes, pensamos o podemos considerar de que no, si luego puedo comentar alguna cosa, qué van a decir de mí o qué tipo de concepto es el que tienen dentro de mí, pero mediante estas barreras de comunicación existen algunas estrategias para afrontarlas y asimismo generar como una estrategia
para poder transmitirlas con mayor seguridad y mayor forma de transmitir. Entonces, así podemos identificar que cómo superamos estas técnicas. Son aquellas como lo es práctica y preparación. La práctica y preparación, ahí es como decimos, la práctica hace el maestro. Entonces, en este caso, la práctica y preparación es el hecho de yo responsabilizarme y pensar de que debo de liderar un grupo, de que estoy dando una presentación de manera presencial o virtual, en donde estoy identificándome con diferentes factores, los cuales a mí me promueven dar un lenguaje corporal positivo, donde brindo mi seguridad y asimismo fortalezco mi autoestima. Entonces, mediante la transmisión de esta información es donde damos una clasificación de mensajes tanto verbales como no verbales. Entonces, en muchos de los casos, nosotros como docentes tenemos el reconocimiento de cada una de esas habilidades, ya que pues al estar mayoría de tiempo frente a un público, frente a padres de familia, frente a estudiantes y demás compañeros de trabajo, constantemente estamos mejorando esas prácticas de comunicación y asimismo pues nos damos a conocer la información de una forma más clara y pues no decirlo más fácil, pero sí menos compleja, a diferencia de otras personas que se van a enfrentar por primera vez en un público. Entonces, este tipo de técnicas son aquellas que a nosotros como docentes nos dan una funcionalidad muy clara, ya que al estar constantemente presentándonos frente a un público, viéndonos cómo nos relacionamos, viendo cómo actuamos, así mismo podemos tener un aprendizaje significativo y mejoramos nuestra postura frente a un grupo escolar o un grupo de padres de familia o compañeros de trabajo. Asimismo, damos continuidad a aquella importancia de comunicación en el entorno educativo, en la comunicación asertiva, la vamos a relacionar para tres poblaciones, la cual es principalmente para los docentes, que somos nosotros mismos dentro del grupo de trabajo. Asimismo, identificamos para la que va relacionado a los estudiantes y así para los padres de familia. Entonces, uno de los roles fundamentales que nosotros mantenemos diariamente es la relación con otros docentes o profesores dentro del aula académica o dentro de la institución. La importancia de nosotros mantener una comunicación asertiva con otros compañeros de trabajo, con el grupo planta educativa, es aquella que nos va a facilitar a nosotros la gestión en el aula. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que esta gestión de aula son la que nos ayuda a nosotros a transmitir información a nuestro compañero de trabajo de cómo poder abordar algún tipo de tema, cómo generar más confianza en nuestros estudiantes, compartir estas ideas que nosotros consideramos que son positivas y que podemos colaborar o podemos ayudarnos de una forma muy unificada con otros compañeros de trabajo. Asimismo, mejoraría la relación con los estudiantes. En este caso, hay muchos de los estudiantes que pues tienen sus docentes que uno lo dice, pues no es que sean preferidos, pero en general siempre como ese brazo amigo o esa mano de confianza donde se nota que se genera una mayor relación con los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que ven los estudiantes? Que en este proceso también ellos evidencian la relación que tienen docente y docente, se evidencia cuál es la comunicación que se tiene y en muchos de los casos ellos evidencian cuando hay un tipo de molestia o cuando hay un tipo de inconformidad de un docente hacia otro. Entonces, esta importancia de comunicación asertiva como docentes es importante ya que promueve un clima positivo en el cual nosotros decimos, nos favorecemos nosotros como profesionales y favorecemos también nuestra planta educativa y nuestro grupo escolar. Entonces, este es como el inicio, porque si nosotros como docente no tenemos una buena comunicación asertiva, no vamos ni a aplicarlo para nosotros mismos, ni vamos a poder decirla a nuestros compañeros de trabajo y así mismo a nuestros estudiantes, por lo cual lo que decimos coloquialmente, que es que la práctica hace el maestro y asimismo predicamos y aplicamos. Entonces, en este caso, esta es como la parte de cómo nosotros, la importancia para que podamos aplicar estas habilidades frente a la comunicación asertiva. Asimismo, relacionamos para la importancia con los estudiantes.
Esta importancia para los estudiantes es aquella que nosotros vamos a dirigir directamente a nuestro grupo escolar, ya sea en la parte de primaria, secundaria, en cualquiera de los entornos que nosotros podamos estar aplicando, podamos nosotros definir y comentar qué tipo de población es la que estamos manejando. Entonces, para nuestros estudiantes es muy importante la comunicación docente y estudiante, ya que se va a comentar y una muy positiva en la cual va a generar una confianza tanto docente-estudiante como estudiante-docente. Asimismo, también corroboramos la información como lo es la mejora y conflictos, de la cual facilitamos una participación de clase y en la que nosotros definimos en cierta manera, no el comportamiento de nuestro estudiante, pero sí asimismo como la autoestima que se va a generar dentro de ellos para que ellos puedan dar un tipo de, digamos, de idea de una forma clara y sin miedo a que sea juzgado o que le estén como dando algún rechazo frente a la opinión que está dando. Entonces, esta comunicación asertiva frente al entorno de aula de clases es aquella que nosotros también resaltamos muchísimo porque los estudiantes vienen de una actuación dentro de su casa, dentro del hogar, de un comportamiento diferente y es el que vamos a ver muy, muy cambiante dentro del aula de clases porque en muchos de los casos nosotros nos damos cuenta de que cuando el niño o estudiante está con el padre de familia, tiene un comportamiento muy diferente al que aporta dentro del aula de clases. Entonces, este tipo de comunicación asertiva de docente a estudiante es el que va a facilitar esta participación dentro de la clase de una forma activa y positiva. Asimismo, damos continuidad para la comunicación con los padres. Esta comunicación con los padres es totalmente importante, ya que pues en muchos de los casos los padres a nivel general uno lo puede considerar. A nivel general los padres pues en muchos de los casos pues están en sus procesos de trabajo, en su entorno familiar, bueno, en los padres lo que hacen es llevar al estudiante a y es quien tiene totalmente la responsabilidad frente al comportamiento de su hijo. Entonces, la comunicación de padre y docente es aquella que nosotros podemos decir que es tan importante como las dos anteriores porque es como un trabajo en grupo, un trabajo en equipo y colectivo, donde lo primero se da un reconocimiento de necesidades en partes iguales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese reconocimiento de necesidades es aquellos que tanto el docente conoce cuáles son estos comportamientos dentro del hogar del niño, como conoce los que están fuera del hogar. Allí es donde el padre de familia, al estar enterado de cada una de las situaciones, no de absolutamente todo el comportamiento de los estudiantes, porque en muchos de los casos, pues tampoco nosotros como padres no tenemos como este cuidado de estar llenando de quejas todo el tiempo, como docentes, de estar llenando de quejas a los papás o a los padres de familia del comportamiento de sus hijos, de que por qué, qué pasa, que en diferentes actitudes en las cuales pues lo que va a generar hacia el padre de familia es un ambiente como difícil de conllevar y es allí donde se deben establecer estos espacios de confianza, los cuales incentivan a un proceso de cambios. Los podemos referir a cambios positivos y cambios negativos. Entonces, más adelante vamos a ver unos pequeños ejemplos frente a este tipo de reconocimiento en la comunicación asertiva y no asertiva, tanto para padres como con estudiantes. Entonces, es importante que esta comunicación siempre gire en torno al acompañamiento de padres, estudiantes y docentes. Así, entonces, damos como este paso de la importancia de la comunicación en estos tres tipos de poblaciones, donde podemos identificar de manera pues, teórica algunos estilos de comunicación, los cuales podemos relacionar como pasivo
y agresivo. Esos tipos de comunicación los reconocemos de una forma muy, pues, muy fácil dentro de, pues, la comunicación cotidiana que podamos encontrar, que la comunicación pasivo o pasiva es aquella que siempre está como al lado de evitar conflictos, de ceder siempre la opinión frente, pues, a los demás compañeros o al otro compañero de trabajo. De la parte agresiva podemos identificar que es aquel comportamiento el cual va a imponer opiniones con una falta de respeto, con diferentes palabras que sean poco comunicativas y que van a interferir dentro del comportamiento de esta persona y asimismo nuestra percepción que tenemos frente a ella, que por ejemplo, un tipo, digamos, de comportamiento que podamos evidenciar, el cual yo participo de una comunicación pasiva, pero mi compañero está participando de una comunicación agresiva, donde lo que, si yo pienso algo, lo que va a decir es que quiere imponer frente a lo que yo estoy opinando. Entonces, este tipo de confrontaciones son las que vemos de una forma muy cotidiana y lo que va a hacer es cambiar nuestra perspectiva de los demás compañeros de trabajo o del siguiente padre de familia, o diferentes comportamientos que podemos decir como que yo pensé que este padre de familia no era así, o yo no sabía que este docente o compañero de trabajo participaba de esta manera, o quería pues dar como una comunicación asertiva, pero pues no lo logró. Entonces, esos estilos de comunicación los podemos evidenciar de una forma muy, muy clara, donde la parte asertiva es aquella que expresa nuestras necesidades y opiniones con respeto y claridad. Era lo que estábamos mencionando anteriormente, que es nuestro tema principal, donde vamos a definir cuáles son estas características de la comunicación asertiva. Dentro de ellas identificamos el uso del yo. El yo, pues nos damos cuenta que es la primera persona, donde yo soy, yo soy, yo soy, yo estoy, yo siento, yo necesito, yo participo de, yo comunico a. Entonces, este tipo de uso de esa técnica del yo es aquella que nos va a fortalecer a nosotros de una forma significativa y positiva, ya que nos va a dar el reconocimiento a nosotros de yo pienso que está mal tal cosa, pero también considero de que podemos cambiarla de una y de otra forma. Entonces, este tipo de comunicación es el que a nosotros nos va a promover un lenguaje tanto significativo como profesional y asimismo el que nos va a transmitir a nosotros esa seguridad de que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo de buena manera en transmisión a otras personas de ese tipo de información. Entonces, este uso del yo es una de las técnicas más importantes donde podemos aplicar que generalmente cuando da inicio como un ejemplo, un problema dentro del aula de la planta docente, donde podemos definir que es que mis compañeros no somos responsables de tal hecho. Entonces, es como unificar los problemas en un grupo, pero no hacemos uso del yo, no nos hacemos responsables nosotros mismos, no consideramos qué es lo que estamos haciendo de una forma positiva o en qué error estamos cayendo. Entonces, el uso del yo es tan principal porque nos apropiamos de nuestra opinión y de lo que pensamos y decimos, y asimismo como lo decimos, aceptamos si hay algún tipo de error, si hay algún tipo de habilidad en la que podamos desarrollar más adelante, pero siempre mantener el uso del yo. Esa es una habilidad muy importante donde vamos a expresar desde la parte personal lo que nosotros pensamos y sentimos de una forma clara hacia la población que está a nuestro alrededor. Otra técnica muy importante que es la escucha activa. Esta escucha activa es la que a nosotros nos permite prestar atención. Como nosotros en muchos de los casos, sobre todo de mi parte, yo la utilizo mucho desde la parte de primera infancia o de la parte preescolar, donde nosotros le decimos a nuestro estudiante, por favor, escuchemos más y hablemos menos. Entonces, esa es una de las pautas que uno dice, nosotros como adultos también las debemos aplicar, porque pues si lo predicamos y no lo aplicamos, no estamos haciendo pues ninguna función dentro del entorno académico. Entonces, la escucha activa es otra técnica fundamental que no es solamente yo hablar y justificarme, sino el prestar atención, el darnos cuenta de una forma significativa, mi compañero, cómo se está expresando, qué movimientos de gestos está realizando, movimientos corporales. Ese tipo de escucha activa que nosotros estamos tanto escuchando como viendo a la otra persona es aquella que nos ayuda a nosotros a mantener como una postura
frente a lo que vamos a responder, frente a lo que vamos a dar como respuesta, valga la redundancia, a lo que se está comentando. Entonces, esta escucha activa nos permite a nosotros pensar antes de actuar. Esta nos permite a nosotros tanto prestar atención como dar la continuidad de la conversación de una forma sana, asertiva y clara. Lo que vamos a hacer es como hacer preguntas a la persona. Donde vamos a nosotros a estar como parafraseando la información de una forma positiva. Entonces, esta es otra técnica muy importante. Nosotros hablamos menos, hablamos más. De otra manera, digamos una clave fundamental de la... Lo que podemos definir como hacer preguntas y mantener generalmente el contacto visual. Es muy diferente de que yo esté en esa pantalla y esté viendo hacia otro lado o esté como que en otro tipo de comunicación, aparte de la que yo estoy conectada con cada uno de ustedes en esta capacitación, donde esta técnica es muy importante, ya que nosotros mantenemos nuestra comunicación directa con la población que estamos abordando, ya sea pues con nuestros compañeros de trabajo, pares o estudiantes. Entonces, estas técnicas son aquellas que nos incentivan a nosotros a mantener una mayor seguridad, un mayor control de público y asimismo el manejo de el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Identificamos también el lenguaje no verbal, que prácticamente era el que estábamos mencionando. El lenguaje no verbal es aquel que nos va a nosotros a generar un contacto visual. El contacto visual es aquel que nosotros estamos abiertos al mundo, de cómo estamos hablando, qué gestos estamos realizando. Esta postura abierta que estamos teniendo es muy, muy diferente a la que nosotros podemos tener de una forma, en un entorno más de confianza, donde nos podemos reír de una forma muy, muy entorno de confianza, pero al hablar de una forma comunicativa, de una forma asertiva, es donde mantenemos nuestro contacto visual, nuestra postura abierta frente no solamente a lo que yo estoy escuchando, sino a lo que yo voy a relacionar en mi entorno. Y ese tipo también de lenguaje no verbal es mencionar las cosas que estoy diciendo con un tono de voz calmado, en el cual nosotros referimos como que el tono de voz calmado, pues puede que sí digamos, no, yo estoy hablando de una forma normal, pero pues uno es consciente de que en muchos de estos casos hay cambios en las vibraciones de nuestra voz, donde los gestos son totalmente diferentes a lo que estamos diciendo, nuestro comportamiento de manera corporal es totalmente diferente. Entonces, esta es otra técnica en la cual podemos reflejar nuestro lenguaje de una forma asertiva frente a la comunicación. Listo, entonces aquí damos continuidad a algunos ejemplos o situaciones dentro de aulas de clase. La vamos a relacionar principalmente frente a que prácticamente son vivencias cotidianas, frente a la población estudiantil. Identificamos una situación número uno, que es aquel estudiante que interrumpe siempre en la clase, pues o generalmente o constantemente. Siempre hay un grupo de estudiantes que mantiene como una comunicación más alta, son de los que uno dice, esos estudiantes sí molestan, son los que más hablan, son los que más toman como la recocha en el grupo o los que más tienen como el juego dentro del entorno de aula de clases. Y lo que nosotros pensamos es, o sea, ¿qué es lo que está pasando en este grupo? ¿O por qué contaminan a los demás compañeros cuando estamos nosotros claramente pues dando un tema dentro del aula? No estamos en tiempo de descanso, pero siempre identificamos ese estudiante que interrumpe constantemente en clases. Entonces, esa situación la podemos identificar y ahorita más adelante podemos darle una solución. Identificamos también una situación número dos. Entonces, la situación número dos es aquella donde un compañero critica un trabajo de una forma, un trabajo en grupo de una forma brusca. Un compañero de trabajo, en este caso, lo abordamos desde la parte educativa, como otro docente, un colega, un profesional, del cual tenemos que compartir pues, de una forma cotidiana, pero este compañero critica de una forma tanto brusca como poco formal, y además de ello, pues empieza a hacer como este tipo de comentarios alrededor en la planta educativa. Entonces,
Identificamos una situación número uno y una situación número dos. La primera está relacionada hacia la población estudiantil y la número dos está relacionada hacia nuestro grupo docente. Entonces, dentro de la situación número uno, no sé si de casualidad alguno de nuestros participantes en esta reunión de pronto tenga alguna solución, tenga algún pensamiento frente a lo que podríamos hacer y lo que principalmente hacemos nosotros como docentes es mandar como a callar al estudiante, como que haga silencio, por favor. Esa es la principal postura que nosotros tenemos por el desorden dentro del aula de clases. Entonces, no sé si alguien quiera participar, quiera comentar qué podríamos hacer en caso de que el estudiante interrumpa nuestra clase constantemente, que no sea 1 o 2 días, sino que ya sea de una forma repetitiva. No sé si alguien de pronto tenga alguna opinión frente a ello. Bueno, aquí, dentro de esta que estábamos refiriendo, que es la número uno, es aquella que podemos evidenciar que el estudiante no quiere participar. Lo uno es eso y lo otro está, mejor dicho, en constante molestia con cada uno de los compañeros y fomentando el desorden del grupo. Entonces, una de las soluciones que nosotros damos, lo que ya mencioné, es como que haga silencio, por favor, que estamos en clase. Ya, como que levantamos nuestro tono de voz. Aparte de ello, estamos dando una comunicación no verbal muy negativa, porque lo primero que podemos hacer es alterar nosotros, mostrar un gesto diferente, una postura diferente, en la que le vamos a demostrar al estudiante que estamos molestos. Entonces, esta es una de las cosas que puede que pase, pero pues que generalmente no debería suceder, porque pues es algo que le vamos a transmitir al estudiante de una forma negativa y ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir como que ese profesor se molesta, ese profesor no le entiendo nada, o sea, se va a cerrar totalmente a ese tipo de vínculo con ese docente. Entonces, un ejemplo de respuesta asertiva del docente frente a esa situación es comentarle de una forma en voz normal, en un tono de voz adecuado, donde podemos decirle como que, Juanito, entiendo que tienes mucho por hacer, mucho por decir, muchas cosas por comentar, que fuiste de viaje, que saliste, que está en vacaciones, pero en este momento estamos dentro del aula de clases, entonces, por favor, necesitamos un turno de la palabra para respetar asimismo que el docente, o en este caso yo estoy hablando. Y cuando sea momento de descanso o cuando tengamos una hora libre, vamos a comentar todas estas opiniones que tienes, pero en el momento vamos a poner mucha atención dentro de la clase. Entonces, este tipo de situaciones, pues claro está de que va a cambiar dependiendo el grado o el curso escolar, porque no le podemos dar la misma corrección o la misma justificación a un estudiante de bachillerato o a un estudiante de preescolar o de primer grado. Entonces, estas respuestas asertivas no van a interferir, ejemplo, en el tono de voz, porque pues generalmente van a encontrarse en diferentes estudiantes donde puede que se sientan menos, puede que se sientan ya pues mal dentro del hecho de que el docente gritó o que el docente lo regañó delante de todo el grupo. Entonces, este tipo de respuestas asertivas son las que van a hacer caer en cuenta al estudiante frente a lo que pasó, lo que está sucediendo, y va a hacer recapacitar de qué es lo que debo de hacer o lo que no debemos de hacer. Cuando ya en muchos de los casos es repetitiva esta causal, entonces se puede sacar el niño afuera del aula de clases o al adolescente que esté interviniendo dentro del mismo salón, se puede sacar fuera del salón, se comenta qué es lo que está pasando y si ya no se llega a ninguna solución, se tomaría la parte académica, refiriéndolo, digámoslo, a la parte de apoyo profesional, donde se le comente al niño que pues si siguen comportándose de esta manera, se va a tener que llamar al padre de familia, que van a haber diferentes intervenciones por parte de tanto de docentes como del padre, donde va a ser ya llamado al aula de clases, donde se van a tener en cuenta cada uno de sus comportamientos y asimismo se ponen en cuenta como estas pautas dentro de conocimiento de lo que está hablando de una forma positiva. Esa es una solución a este ejemplo que pudimos ver frente al estudiante que siempre está molestando en clase, que siempre molesta a los demás compañeros, que siempre está ofendido. Entonces, esta respuesta asertiva es la que podemos tener nosotros como docentes.
Asimismo, podemos identificar una situación número dos, que es un compañero critica de una forma brusca un trabajo que se hizo en grupo o un trabajo que yo realicé. Entonces, no sé si también alguien tenga alguna opinión frente a qué podríamos darle solución a este problema o a esta situación que se presentó. No sé, les escucho. Bueno, entonces dentro de este caso que pudimos encontrar es aquel que nosotros podemos identificar como la confrontación de docente a docente. Entonces, si bien sabemos de que con el estudiante nosotros tenemos como una parte de autoridad porque somos quienes manejamos el grupo, somos quienes estamos digamos, a cargo de este grupo de estudiantes. Pero ya al hablarlo frente a un docente o con un docente que ya estamos como en el mismo nivel de jerarquía, donde todos estamos en lados iguales, es más compleja la situación porque en muchos de los casos, aunque somos profesionales, aunque tenemos procesos de aprendizaje muy parecidos, o donde consideramos de que somos profesionales en lo que estamos haciendo, también está este proceso de cómo voy a responderle a ese docente que tiene pues este tipo de comentarios frente a la situación. Entonces, una de las situaciones que nosotros presentamos o una de las soluciones es que podemos también comentarlo de una forma directa con el docente, no de forma pública, porque pues esto lo que va a hacer es alterar más la situación. Entonces, lo que hacemos principalmente es pensar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a decir. Y lo otro, de aparte de lo que vamos a decir, es de qué manera lo vamos a decir. Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros decimos como que, o sea, está muy complejo que estén tratando pues de invadir como mi espacio dentro de la parte profesional, pero tengo que tomar una decisión con tal docente, con tal compañero de trabajo, donde está haciendo ese tipo de comentarios. Y no irnos así como a la fuerte, ni como que nosotros, digámoslo, decir como que, ay, usted por qué está diciendo tal cosa, si se supone que somos profesores, como que mantenga el respeto. Ese tipo de comentarios que uno dice, pues, lo uno, el tono de voz. Lo otro, pues, estamos pasando de nuestra parte profesional a la parte personal, porque ya es como que si pasa de una forma muy consecutiva, se está formando como ya una parte interpersonal, donde no sabemos ya cómo responder y el otro docente ya mantiene como una postura más autoritaria, más rígida frente a lo que está diciendo. Entonces, lo primero es pensar la situación, lo que vamos a decir y decirle, compañero, fulano de tal, podemos hablar un momento, como que nosotros así no hayamos hecho este tipo de comentarios o no tengamos la culpa frente a lo que sucedió. Es muy importante que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Esto lo que nos conlleva es a nosotros generar un buen ambiente de mí para con los docentes. Entonces, al yo tener este buen ambiente en el que yo estoy en paz, en el que yo tengo un estado emocional tranquilo, en el que yo considero de que lo que estoy diciendo está haciendo de una forma positiva y significativa, lo que va a hacer es caer en cuenta al otro docente que usted no está como prácticamente tomando la misma represalia, sino que está tomando una postura totalmente profesional y decente frente a la que está haciendo el otro compañero de trabajo. Entonces, allí es donde se le va a decir, por favor, como que si tiene algo que decirme o alguna opinión frente a la situación que pasó, que puede que en muchos de los casos sí tenga la culpa el docente, pero no es como la solución de empezar a comentarlo con los demás compañeros o empezar a referir ese tipo de comentarios en los cuales podemos decir como que no, o sea, no es la solución y pues la manera más significativa es hablarlo en un lugar tranquilo, es hablarlo de una forma pasiva y pues de buena manera y en buenas palabras. Entonces, allí es donde referimos de que todas estas situaciones se encuentran dentro del aula de clases, dentro de la planta educativa y dentro de las instituciones y podemos definir que estas situaciones las apreciamos y de cada situación que se presente podemos referir que tenemos un aprendizaje frente a lo que estamos diciendo y a lo que podría pasar más adelante.
Asimismo, identificamos unos beneficios a largo plazo, tanto para con nuestros estudiantes como para el docente. Entonces, ahorita ya vamos a ver con los padres de familia porque este es un proceso aún mayor, es algo más, digamos, no tiene una mayor carga, porque con el docente estamos trabajando de una forma cotidiana, pero al ya tener el comportamiento de un padre de familia más adelante, es donde vamos a evidenciar otra situación muy personal, donde la podemos relacionar en nuestro entorno laboral. Entonces, beneficios a largo plazo para la comunicación asertiva frente a relación al docente es que al abrirse estas situaciones vamos a tener un mayor control y armonía del aula de clases y vamos a mejorar nuestro clima escolar. Esos tipos de beneficios son los que nosotros consideramos que son los más importantes para permanecer en un trabajo. En un enfoque laboral uno refiere, pues lo importante, sí, claro está que mantenemos como el interés para el tema de sueldos y demás procesos que uno dice, bueno, sí estoy bien remunerada, tengo un buen trabajo, pero cuando no existe un buen ambiente laboral, lo que se va a tornar es un ambiente bochornoso donde vamos a tener... No vamos a tener armonía, vamos a tener es como que, ay, qué pereza vamos a tener que vernos con tal docente, uy, no, qué pereza vamos a tener que estudiar con tales estudiantes. Entonces, este tipo de beneficios al presentarse en esa situación y nosotros podamos aplicar nuestras técnicas de comunicación asertiva, lo que va a hacer es generar un mayor control de manera propia, emocional y de una forma armónica dentro del aula y fuera de ella, mejorando así tanto un clima escolar con nuestros estudiantes como un clima laboral con nuestros compañeros de trabajo. Así, consecutivamente, identificamos unos beneficios a largo plazo de parte de nuestros estudiantes, que es aquel desarrollo de habilidades que va a tener frente a la comunicación social. Este desarrollo de habilidades son aquellos que nosotros vamos a transmitir de una forma segura, donde el niño o adolescente tiene la seguridad de lo que está diciendo, no va a tener que ser juzgado, o si tiene alguna corrección, se le va a decir de una buena manera. También tenemos un beneficio que es a nivel social y emocional. Este tipo de beneficio a nivel social es aquel que el niño, en este caso, va a estar ya preparado a una vida adolescente, cuando vaya pasando en esas etapas, cuando ya salga de su etapa escolar, va a ser un niño que tiene habilidades sociales de un constructo, de referirse en un frente a un público, manejo de grupo, donde va, cuando vaya a llegar a su proceso de universidad, es aquel que no va a estar como padeciendo, porque uy, qué nervios tengo que presentarme a este grupo de manera presencial, virtual, es aquella preparación que vamos a tener de una forma significativa y que va a ser una preparación para la vida tanto adulta como profesional. Entonces, este tipo de beneficios a largo plazo frente a la comunicación asertiva de nuestros estudiantes es muy importante, ya que ellos vayan a estar preparados de una forma emocional, tanto intelectual. Entonces, esos tipos de beneficios son los que relacionamos al haber ese tipo de situaciones, que siempre es importante de que se presenten, porque si no se presentan, pues vamos a seguir como de una forma muy, muy normal, como que nunca se va a presentar ningún tipo de situación, nunca vamos a aprender de más, pero siempre es importante de que ese tipo de situaciones se presenten para que nosotros mantengamos una postura, lo uno, de capacitación de una forma propia, de estar leyendo de cómo me debo mejorar tal aspecto, cómo considero que debo mejorar mi comunicación de una forma asertiva. Ese tipo de beneficios que nosotros podemos evidenciar son aquellos que nos ayudan, porque pues del mismo error está el aprendizaje. Entonces, cuando un estudiante presenta ese tipo de situación, nosotros aprendemos a conllevarla y asimismo en consecuencia, pues con nuestros compañeros de trabajo, donde nosotros aprendemos a mejorar ese tipo de comunicación asertiva. Muy bien, entonces aquí damos paso a una parte muy importante, que es nuestra siguiente parte del taller. Ya vimos todo lo que nos conlleva a nosotros tener una comunicación asertiva, lo que nos lleva a nosotros a mantener una comunicación muy, muy positiva con otros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes y con los padres de familia, donde aquí ingresamos ese tema que es sobre las emociones, que si bien sabemos de que la emoción es una reacción frente a un suceso, frente a algo que nos pase de una forma así repentina. Entonces, el rol de las emociones es aquellas que nosotros nos exaltamos, podemos tenerlas como miedo, temor,
ira, alegría, enojo. Entre ellas, pues identificamos que esas son como las que más se nos presentan a nosotros frente a una comunicación que estemos en un proceso de discusión, en un proceso de que a mi compañero no le gustó lo que yo dije, pero pues estas emociones son las que se van a presentar de una forma principal. No lo vamos a negar, ejemplo, vamos a referir que a mí el hecho de que me digan algo de una forma negativa, a mí no me va a poner contenta, no me va a poner alegre, es una reacción que yo voy a tener inmediata, donde voy a sentir como que, oiga, a este profesor, ¿qué le pasa? O sea, como que ese tipo de acciones que uno las va a cuestionar de una forma inmediata. Entonces, lo primordial frente al rol de las emociones, como lo definimos, que la emoción es una situación que reaccionamos de forma inmediata, lo que sentimos de una forma interna. El rol de las emociones en nuestra comunicación asertiva, eso es como unir un fosforito con otro fosforito. Si no tenemos una comunicación asertiva y nuestra gestión de emociones está por el piso, vamos a formar es un incendio. Entonces, en este proceso, nosotros referimos que la gestión de emociones es aquella a que nosotros nos lleva a primero identificar nuestra emoción. Entonces, si a mí me dijeron algo de una forma negativa, ¿qué emoción voy a identificar yo? No sé, ira, enojo, tristeza. Ese tipo de emociones uno las refiere y uno dice, pero, o sea, me siento así porque me dijeron tal cosa y eso me dolió, me da mucho mal genio, me da mucha ira. Entonces, esta identificación de la emoción que estamos sintiendo frente a lo que recibimos en comentario o en un acto o un aspecto, es que lo reconocemos frente de manera interna, donde nosotros pensamos antes de comunicarnos. Lo que ya viene dentro, después de la identificación de esta emoción, lo que vamos a hacer es una gestión de emoción. Cuando la identificamos, no es que ya sí, ya tengo mal genio, ya, ya se me pasó. No, tenemos que llegar al proceso de gestionar esta emoción. Es decir, ¿cómo vamos a sacar esta emoción de nosotros mismos? Porque si la dejamos ahí internamente, lo que va a producir es una molestia en corto tiempo, en un tiempo más largo, y lo que vamos a generar es como resentimiento con esa persona que hayamos tenido ese problema o esa inconformidad si no gestionamos esta emoción. Entonces, esta gestión emocional nos lleva a nosotros ¿a qué? Primordialmente, a controlar unos impulsos antes de responder. Entonces, esto es muy importante ya que al unificar esos dos temas, controlamos nuestro impulso antes de responder y pensamos lo que vamos a responder. Entonces, el hecho de que yo controle un impulso, voy a usar una comunicación no verbal, porque en este momento que yo estoy controlando un impulso, la otra persona no se va a dar cuenta de que yo estoy gestionando todo esto mentalmente súper rápido. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a relacionar? ¿Cómo lo voy a expresar? De una forma constructiva. De una forma constructiva no nos va a llevar a que, uy, sí, pienso antes de hablar, pero le respondo como yo quiera. Entonces, esa comunicación de expresión de nuestra emoción es aquella que vamos a decirle al compañero, como que sí, considero de que lo que me está diciendo es cierto, pero por favor, le recomiendo que pues, me lo diga de una mejor manera, porque pues, estamos en un entorno profesional donde estamos refiriendo que el buen trato hacia otro compañero, donde estamos trabajando la gestión de nuestras emociones, donde estamos hablando de una comunicación asertiva. Entonces, esta es una forma de construirme a mí frente a una identificación de una emoción y asimismo la gestión de esta emoción, enseñándonos a nosotros mismos y dándole a conocer al otro compañero, al otro estudiante, frente a que lo que estamos diciendo es una forma constructiva de enseñarle a él cómo podemos gestionar nuestras emociones, cómo podemos identificarlas de una forma muy baja, digamos, no estamos diciendo como que, ay, eso no tiene gestión de emociones, pero con nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar, no estamos como rebajando este comportamiento como el de ellos. Entonces, este control de impulsos y este uso de comunicación van muy de la mano frente a lo que suceda de una forma cotidiana en nuestro entorno escolar y asimismo en nuestra planta educativa.
Dentro de ello, identificamos un ejemplo práctico que es transformar una emoción negativa en un mensaje asertivo, que era el que estábamos mencionando anteriormente. El hecho de que a mí me digan algo de una mala manera, de una forma muy, muy drástica, muy, o sea, como que no, es que usted lo que está haciendo le está haciendo mal. Ejemplo, lo podemos identificar de nuestros jefes hacia nosotros como docentes o de nuestro docente compañero hacia nosotros mismos. Entonces, este es un proceso en el cual hay una reacción negativa, donde podemos identificar que esta emoción no va a ser alegría, no va a ser felicidad, sino que va a ser otra totalmente diferente, en la cual vamos a aceptar que es un mensaje asertivo en el que vamos a transformarlo y vamos a dar una definición de información mucho más práctica, mucho más llevada a lo que es el lenguaje cotidiano frente a lo que sucede. Asimismo, podemos evidenciar diferentes pasos para manejar los tipos de conflictos. Los tipos de conflictos se evidencian dentro de todos los trabajos, dentro de todo el entorno laboral. En todas las empresas vamos a encontrar una situación de conflicto. Por ello es que existen los psicólogos organizacionales, la parte de manejo de recursos humanos. Existe cada uno de esos estos, para nosotros es un proceso en Ponerle el como un cual aviso que usted tiene veneno para que no se vaya. de soluciones les podemos dar a esos comportamientos, como por ejemplo, identificar el problema. Esto se lleva a cabo frente a un grupo o frente, porque pues lo que decimos, para pelear o para discutir se necesitan dos personas. Entonces, cuando este grupo ya se agranda a 10, 12, 15 personas, se va a identificar un proceso mayor y más profundo. Donde no hay identificación del problema, no se va a identificar la raíz del conflicto y lo que va a generar es como una bola de nieve, que lo que va a llevar es como un mal ambiente laboral, vamos a generar diferentes posturas muy negativas y lo que vamos a tener es una acción y una reacción frente a algo. Entonces, esos pasos para manejar el conflicto, digamos, desde la parte académica o planta de docentes, es que desde la misma postura de cada docente se identifique un problema o se identifique qué fue lo que pasó a raíz de ello. Asimismo, se identifica que debe haber una expresión de sentimientos o de lo que yo siento o de lo que yo pienso. Esto lo que va a conllevar es que sí puede que haya un proceso de molestia frente a la situación, pero el hecho de que yo diga que yo me sentí mal o que yo siento que estoy enojada por tal cosa, a mí me va a conllevar a que yo estoy liberando ese tipo de emoción negativa que tengo internamente. Y lo que nos va a dar de resultado es una búsqueda de soluciones. Listo, ya sacamos toda la información de lo que teníamos dentro de nosotros, lo que era emociones negativas, lo que fue el problema que a mí me hizo sentir mal, la situación que se presentó hace 3, 4 meses, que nunca se había dicho nada, pero estaba ese resentimiento ahí interno. Esta búsqueda de soluciones es la que nosotros como profesionales, y también en apoyo puede ser de los mismos profesionales dentro del aula, dentro de la institución, como lo de psicólogos, apoyo social, diferentes, nos ayudan a nosotros a proponer y negociar. La idea no es que todos van para un solo lado, sino que lleguemos a un punto intermedio, donde ambas partes queden de una forma, pues no igual, pero por lo menos sí se solvente esta solución y que sean soluciones aceptables para ambos. Lados donde se presentó este inconveniente. Frente a ello, identificamos que estos pasos para manejar los conflictos los podemos relacionar frente a algunas diferencias culturales. Si bien sabemos desde nuestro proceso de crianza, hemos tenido, pues, cada uno tenemos una familia diferente, una crianza diferente, algunos venimos de una familia nuclear, otros venimos de una familia extensa, una familia monoparental, etcétera, etcétera. Ese tipo de impacto cultural en la comunicación asertiva es aquel que nosotros identificamos como población docente, donde podemos definir como que hay tal profesor, incluso lo podemos mencionar desde los gentilicios. Es muy diferente el comportamiento de una persona digámoslo, de la parte de Santander a un comportamiento de una persona de un departamento como en la cultura costeña. Entonces, este tipo de comunicación que podemos tener o evidenciar
es aquel que puede confrontar el tipo de voz con el que voy a utilizar, el tono de voz, las maneras como lo voy a decir. Entonces, que para esa persona puede ser totalmente normal, porque pues si bien sabemos de que la postura de una persona, digámoslo, a nivel de Colombia, siempre tenemos como esa tendencia de que la persona, digamos, santandereana maneja como que un tono de voz más alto o que habla digámoslo, como que creemos de que está hablando en un tono de más alto mal genio, como por ejemplo la persona que estamos hablando de un entorno de cultura costeña, donde hablamos más rápido. Entonces, este tipo de habilidades que podemos identificar de una forma cultural es aquel que se van a unificar en algún momento. Todos tenemos unas vivencias diferentes, todos vamos a tener una cultura diferente. Yo vengo de tal parte, mi compañero está de tal parte, venimos de varias ciudades, nos unificamos en un solo grupo y en un solo núcleo. En ese entonces podemos identificar que estas diferencias culturales nos pueden llevar a nosotros a una comunicación asertiva o no asertiva. Entonces, estas normas culturales pueden influir de una interpretación de la asertividad en la cual podemos decir como que, o sea, el hecho de que a mí me estén diciendo algo de una forma fuerte es aquella que para esa persona puede que sea totalmente normal, pero lo que está diciendo a mí me está haciendo sentir mal. Entonces, ese tipo de comportamientos en los cuales podamos referir como que por qué me está hablando así o por qué ese tipo de tono de voz. Entonces, esta interpretación frente a la información que estamos recibiendo, la recibimos con una asertividad o con una no asertividad. Entonces, allí es donde identificamos estos patrones de figuras, pues, culturales, donde todos fuimos criados en diferentes entornos, en diferentes ciudades, poblaciones, veredas, pueblos. Entonces, cada uno podemos intervenir de una forma positiva y muy significativa frente a lo que podemos evidenciar cotidianamente. Entonces, una de las preguntas frecuentes sobre la comunicación asertiva es, pero listo, después de toda esa teoría que nosotros estamos viendo y escuchando, como que sí, pero ¿cómo la voy a aplicar en mi entorno educativo? ¿Cómo la voy a aplicar con mi compañero con el cual tenemos una discusión hace 6 meses y no he podido pues salir de ese entorno laboral porque no tengo más trabajo y la verdad pues no quiero renunciar? Entonces, como que este tipo de preguntas, que ¿cómo puedo ser asertivo sin parecer agresivo? Es como decir, yo le estoy diciendo las verdades a mi compañero, pero sin que se dé cuenta de que se las estoy diciendo de una buena manera. Entonces, es ese aprendizaje en el cual generamos tanto para nosotros como para nuestro compañero de una forma muy grata, en donde ambas partes queden de una forma positiva, donde ambos acepten lo que se cometió, lo que se tome como el proceso. Ejemplo, cuando los niños toman como una discusión frente a ellos mismos, el proceso de pedir disculpas, de relacionar, de que no va a volver a suceder, no vamos a poder a disgustarnos más adelante, sino que se va a generar un lenguaje asertivo, comentando cosas o comentando las situaciones en un tono muy normal, como el que yo utilizo cotidianamente, y no exaltarme frente a la situación. Entonces, este es uno de los procesos en los cuales podemos referir qué hacer si la otra persona no me responde de una manera asertiva. Tratando de que vamos a analizar un problema, a mejorarlo, no vamos a bajar este problema, vamos, mejor dicho, ¿qué hacer si la otra persona, el otro compañero de trabajo o el otro padre de familia no me va a responder a mí de una forma asertiva? ¿Qué es lo que vamos a definir? Que pues ya realmente es una persona que, lo uno no le vamos a decir, no, vaya a visitar al psicólogo porque usted está hablando muy, muy alto y tiene que mejorar esta postura. No le vamos a decir de una forma tan directa, pero sí como que vamos a tener una postura de que, por ejemplo, ya terminó de hablar o ya puedo continuar yo con mi posición frente a lo que sucedió, o sí, como que mantener este lapso de nuestra tranquilidad y de nuestro tono de voz normal, porque si nos exaltamos con el otro compañero que también está en un tono alto de voz, lo que vamos a hacer es formar
como una bomba de tiempo ahí, y ambos van a tener como este irrumpimiento de emociones, como que conversaciones que no van a tener nada de solución frente al caso, sino que vamos a mantener una postura. En caso de que ya la persona siguió gritando, siguió alterándose, ya siguió manteniendo este tipo de conversación súper alta, que ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Listo, ya no hay ninguna solución en el momento. Lo que vamos a hacer es, bueno, hago silencio, actúo como si ya lo escuché, pero no voy a responder nada. Y voy a esperar otro momento. Entonces se le dice, compañero, esperemos otro momento para que recapacitemos la situación, pensemos qué fue lo que sucedió y pues ya en otro momento se va a tomar una decisión de una forma más clara y pues en un lugar más seguro. Entonces, este proceso, pues uno dice como que se siente uno mal diciéndolo, como que lo estaba mandando a callar de una forma no, como no tan visible, pero es como una de las soluciones que se puede dar frente a ello. Porque en el momento que una persona está exaltada y que no tiene una gestión de emociones por sí mismo, es muy complejo continuar una conversación con alguien así. Entonces, esta persona que no respondió de una manera asertiva, al no tener una respuesta de la otra persona de la misma manera, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer silencio, más adelante van a tomar como esa posición, como que, ah, bueno, sí, me equivoqué, listo, está bien, frente a lo que yo respondí estuvo pues de una forma negativa. Entonces, ese tipo de posición que nosotros vamos a generar es que vamos a darle a conocer a la otra persona, al otro profesor, al otro compañero de trabajo, colega, que estoy respondiendo de una forma asertiva, donde no me estoy como igualando a ese tipo de comportamientos, a ese tipo de comentarios que vamos a poder generar, que va más adelante, porque sí o sí. Para ejemplo, trabajar en un colegio o en una empresa tanto pública como privada, desde el momento que iniciamos, por lo mínimo, si uno se adapta a este entorno laboral, por lo mínimo debemos de estar al menos 6 meses, 8 meses y empezar con pie izquierdo frente a una situación así. O lo uno, o mejoramos la situación o empeora y renunciamos. Entonces, como que ese tipo de situaciones que se pasan de una forma profesional a una manera interpersonal nos va a generar represalias muy, muy negativas y nosotros como docentes pues nos vamos a sentir obviamente frustrados frente a lo que estaba sucediendo, frente a la situación que no se pudo solucionar, donde ya le comenté a mi jefe, a mi director, tal situación, pero no pasó nada. Entonces, eso lo que va a llevar es como una frustración por parte de nosotros como docentes y vamos a tener un padecimiento emocional muy grave. Entonces, estas preguntas que pues generalmente pueden que sucedan nos van a llevar a nosotros a un desafío frente a la comunicación, donde vamos a tener a un lenguaje, una falta de lenguaje no verbal, que es la que comentábamos, que es, por ejemplo, como exaltar las manos, empezar a hablar súper fuerte, los gestos, los movimientos corporales que vamos a tener. Y esas malinterpretaciones que podemos decir, ay, sí, yo no tengo la culpa, pero tal cosa. Esas malinterpretaciones que tenemos en el tono, podemos decir, no, estoy diciendo algo, pero con mi gesto estoy diciendo totalmente lo contrario. Como que, ay, sí, yo le pido disculpas, pero eso no lo quise hacer. Entonces, como que ese tipo de acciones lo que va a generar es otra reacción. Entonces, este es uno de los desafíos que se mantienen de la comunicación asertiva, que la idea es llegar a partes iguales, la idea es generar como este tipo de emociones donde vamos a decir, no, si ya estamos como refiriendo el tema, vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de generar como un ambiente más positivo en el cual vamos a decir, listo, estamos cambiando nuestro ambiente laboral, vamos a mejorar de una forma positiva y así se intervienen en diferentes factores para evitar ese tipo de problemas, tanto nosotros como profesionales como con los demás observadores en nuestro entorno académico y escolar. Esta manera también podemos evidenciar dentro del entorno virtual, porque estamos hablando de la manera presencial, que es donde evidenciamos de una forma mayor el movimiento corporal de la persona, pues digamos lo que en el entorno virtual ya estamos como que frente a una pantalla, obviamente estamos viendo nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestro tono de voz,
Pero estas estrategias asertivas en los entornos virtuales no estamos evidenciando. Por ejemplo, yo sé que yo aquí estoy en pantalla, pero yo no estoy evidenciando qué tipo de comportamiento están teniendo las personas que están a través de esta pantalla. O no sé si estarán, digámoslo, frente a la atención con lo que se está abordando en este taller. O no sé si estará, digamos, porque estamos en un proceso en el que yo tengo mi cámara encendida, pero mis demás participantes no la tienen. Entonces, esas estrategias asertivas en un entorno virtual es que yo estoy siendo clara y directa en un mensaje en el cual estoy, ejemplo, dando como estas pautas en donde se da una perspectiva muy importante en que la información sea clara, donde la información sea transmitida de una forma muy positiva, donde estamos teniendo un aprendizaje muy ameno, en el cual no están aprendiendo solamente ustedes, sino yo también, frente a la relación que debo de mejorar, frente a la posición en la cual estoy yo hablando o relacionándome con cada uno de mis oyentes. Y este tipo de comunicación a través de la parte virtual es aquella que me conlleva a una construcción tanto personal como profesional. Entonces, este tipo de recepción de información o de mensajes es aquel que me va a generar a mí como docente, como profesional, unas acciones de búsqueda de mejoras o búsqueda de capacitación más a fondo, de cómo puedo seguir mejorando mis habilidades a nivel social, de transmisión de información y para que no solamente transmitir información, sino que esta transmisión de información tenga una comprensión por parte de los oyentes o de los participantes que están en esta reunión. De esta manera, también podemos identificar algunos ejemplos prácticos, que ya son los que estamos para finalizar. Yo dije, bueno, pues la idea es que no pongamos los ejemplos al comienzo, porque pues podemos evidenciar diferentes factores, patrones que uno dice, bueno, esperemos a ver qué vamos a responder, pero ya al evidenciar cada uno de esos procesos que podemos tomar a lo largo de la gestión de emociones frente a la comunicación asertiva, identificamos que esos tipos de acciones ya tendrían una justificación más alta, vamos a tener un proceso de pensamiento pues más colectivo, donde vamos a pensar no solamente en nosotros, sino en nuestros demás compañeros. Vamos a tener un proceso de empatía frente a nuestros estudiantes o padres de familia y compañeros de trabajo. Entonces, estos ejemplos prácticos que podemos evidenciar de una forma muy cotidiana, los podemos ver frente, digámoslo, este lo vamos a relacionar con un ejemplo de estudiante, el cual podemos evidenciar un ejemplo de Pepito Pérez llega todos los días tarde a clase, o bueno, llega regularmente tarde a clase. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros podríamos hacer como docentes? No sé si alguien tenga alguna opinión frente a ello, o qué sería lo que nosotros primero comentamos cuando un niño llega tarde, o le comentamos, pues digamos, si es un adolescente, ya como que si es repetitivo, ya qué es lo que vamos a responder. No sé si alguien tenga alguna opinión frente a él. Entonces, bueno, dándole solución a este tipo de situación que estamos presentando, lo primero que podría realizar un docente o un profesor que no pueda, digamos, no tenga una gestión de emociones, no gestión, sino que una comunicación asertiva en la cual lo que va a hacer es ignorar la situación. Que esa es una de las cosas que uno dice como que, o sea, vamos a ignorar la situación y no vamos a decir nada y que siga pasando como siempre pasa. Entonces, esta es una de las posturas que puede que tenga algún docente cuando ya está cansado de que el estudiante llega tarde todos los días, cuando ya le ha dicho que porque llega tarde, que porque tal cosa. Entonces, este tipo de situaciones que podemos presentar, que se pueden evidenciar repetitivas, lo importante es tener en cuenta la razón, por ejemplo, de que si el chico Pepito Pérez está llegando tarde, ¿por qué está llegando tarde? Si el niño no da ninguna razón o el adolescente no da ninguna razón, pues irnos a comentar pues directamente más adelante con el padre de familia, ya que pues el niño por qué está llegando tarde o diferentes posiciones que nosotros podemos evidenciar, no de una forma drástica ni en el enojo que nosotros podamos estar, porque debemos de tener ya una gestión de emociones donde tenemos que ya estar tranquilos y vamos a preguntar de una forma muy
muy relajada, como que, papá, yo quiero saber por qué el niño está llegando tarde bueno, a las clases, no sé si es que él sale tarde de la casa, o si es que se está acostando muy tarde, se le hace tarde, o si es que no quiere venir a estudiar. Esas situaciones que se pueden presentar y que pues generalmente es de lo primero que se presenta, que hay niños que, digamos, en la parte de primera, en grado primero, segundo, hay niños que no quieren ir a estudiar porque les da pereza, o que no quieren hacer tareas, porque no quieren compartir con demás compañeros. Entonces, ese tipo de posiciones que nosotros podamos evidenciar es que no vamos a ignorar la situación y no vamos a decir nada. Entonces, esa es una de las opciones más negativas que podemos tener, porque no sabemos lo que está pasando, no sabemos qué esté afectando a nuestro estudiante, si tiene algún problema interpersonal o familiar o con cada uno de las personas que vivan en el entorno nuclear o si en su casa. Lo que podemos denotar es que, por ejemplo, le vamos a comentar al estudiante como que he notado, Pepito, que está llegando muy tarde, ¿por qué? Cuéntame qué está pasando, o ejemplo, se te hace tarde para venir a la clase o no te levantas temprano, o sí, diferentes posturas en las cuales nosotros mantengamos una posición muy importante frente a lo que el niño pueda estar pasando dentro de su casa o pueda estar ocurriendo, porque no somos ajenos a que pueda haber un proceso de, ejemplo, de castigo de manera física, donde la mamá le dice, lárguese de aquí porque yo no lo quiero ver. Ese tipo de acciones que uno dice como padre de familia, pues obviamente están mal. Ese tipo de opinión frente a un padre que pues tenga algún problema a nivel familiar y que se genere una controversia con cada uno de los estudiantes o convivencias cotidianas, está claro de que el niño va a tener un cambio repentino en su diario vivir o que va a generar algún comportamiento diferente a lo que se genera en su casa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta posición frente a ver lo que está pasando o lo que pudo haber pasado dentro de su casa porque llegó tarde, y así diferentes situaciones en las cuales no solamente es que llegue a clase, sino que pueda llegar sucio, que venga con la ropa mal lavada, o ese tipo de situaciones que uno diga, o sea, está bien de que el niño llegue tarde un día, pero de que se presente ya de una forma repetitiva es porque ya hay que tener un acompañamiento tanto de nosotros de manera de confianza, como también del apoyo profesional de nuestra institución. Entonces, ahí es donde hacemos caer en cuenta al estudiante que nosotros somos ese lazo, digamos, de confianza, de que si no lo tiene dentro del hogar, puede contar conmigo y comentarme nada frente a lo que estaba pasando, o puede contar conmigo y comentarme la situación y decirme, sí, profe, es que llegué tarde porque tal cosa, y es que todos los días mi mamá me está castigando. Ese tipo de acciones a nosotros nos hace ver que estamos cayendo en un error de que vamos a castigar a un niño, de que vamos a regañar a un niño que está teniendo un problema de una manera familiar, y que estamos diciendo como que sí, o sea, estoy cayendo también yo en el error, pero primero tengo que caer en cuenta de qué es lo que está pasando en la situación del hogar de este niño. Entonces, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, pues no nos limitamos a una solución solamente, sino que hay diferentes posturas y diferentes situaciones en la cual este es un ejemplo que nosotros podemos tomar de un ejemplo cotidiano que es de los que más se vive. Entonces, así damos continuidad. Pues ya, este ya lo vimos, este es un ejemplo en donde un compañero de trabajo pues critica de una forma brusca o hace un comentario súper, o sea, negativo, en el cual decimos, o sea, nada que ver. Y pues allí aceptamos pues esa crítica sin responder, primero gestionando nuestra emoción, primero si nos sentimos mal, listo, vamos a decir por qué nos sentimos mal. Entonces, aquí este feedback es como una retroalimentación que nosotros podemos tener, que le decimos al compañero, o sea, sí, compañero Juanito, por favor, muchísimas gracias por su opinión, agradezco muchísimo que me ayudes con esa construcción de una manera profesional, donde me estás ayudando a construirme, a prepararme de una manera mejor, pero siempre respondiendo de una forma asertiva y positiva, para que no solamente yo aprenda, sino que el otro compañero también esté aprendiendo frente a mi actitud y postura profesional a lo que yo estoy diciendo. Entonces, asimismo damos paso a un ejemplo con los padres de familia. En este caso, con los padres de familia podemos identificar muchas de las situaciones de las cuales evidenciemos ejemplos
sea, esos son los que más se presentan, podríamos decir, aparte de con los estudiantes también. Pero identificamos que un docente tiene, ejemplo, la preparación de una clase para una semana con no solamente un grupo escolar, sino que sabemos de que va a llevar varios grupos escolares. Es decir, cada grupo a nivel poblacional, si estamos trabajando de una forma privada, por ahí unos 20 estudiantes. Y eso. Si estamos hablando de una forma pública, estamos hablando de 35, 40 estudiantes, si es más. Entonces, cada uno va a tener un comportamiento diferente, va a tener actitudes diferentes, va a tener crianzas diferentes. Y aparte de ello, sobre todo que se vive más en las ciudades, es donde podemos evidenciar de que al haber tantos estudiantes, van a haber diferentes comportamientos en los cuales algunos van a participar de grupos que uno dice como que, o sea, estamos en nuestra etapa escolar, pero es un niño que no tiene un lazo afectivo de parte de sus padres, de familia, es un niño que no responde con tareas, es un niño que está totalmente equívoco frente a las acciones que están o ajenas a lo que se está presentando dentro del aula escolar. Y el padre de familia puede que tenga algún tipo de crianza donde no le interese, que lo importante es que el estudiante vaya y aprenda y porque el profesor es el que le tiene que enseñar. Entonces, ese tipo de actitudes son las que nosotros vemos como un estrés no laboral, pero sí de una forma interpersonal, donde podemos sentir de que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una forma negativa o no está siendo fructífera frente a lo que yo esperaba que pasara. Entonces, aquí identificamos un ejemplo muy práctico, el cual evidenciamos en mayoría de veces que es donde un padre de familia, ejemplo, aquí ya Juanito fue y le rompió el cuaderno a un compañero. Juanito está en tercer grado o algo así. Entonces, en ese curso, que es, ejemplo, unos 8 años prácticamente, 7, 8 años, es donde evidenciamos de que están los niños absorbiendo toda la información que ellos pudieron haber evidenciado en su entorno familiar. Y vamos a ver la participación de este niño, de por qué rompió el cuaderno del aula, de compañero en el aula de clases. Entonces, le rompió el cuaderno a su amiga Juanita. Resulta que viene la mamá viene o nos llama o nos dice, profe, ¿por qué el cuaderno la niña de mi hija Juanita resultó roto? Porque es que ella me dice que un niño la agarró y le jaló el pelo y le rompió el cuaderno. Entonces, tenemos que evidenciar de que este tipo de comportamientos ya no va a tener un solo resultado, porque no va a ser solamente el del padre que dio la queja o que dijo, ¿por qué me le hicieron esto a mi hija? Sino que va a haberse evidenciado o relacionado un padre de familia al cual es el acudiente del niño que hizo el causal o hizo el hecho. Entonces ya evidenciamos que tenemos dos niños involucrados, dos padres de familia o dos familias involucradas, en la cual va a generar una rivalidad entre ellos mismos. Ahora falta de que el padre del niño involucrado lo salga a defender. Entonces, aquí es donde evidenciamos de que un padre de familia o esta madre consideró de que su hijo no actuó de mala manera o piensa de que generalmente el niño actúa así porque él es así y en la casa son así. Entonces, lo que va a hacer es que aquí en este ejemplo, por ejemplo, el padre o la madre de familia le echó la culpa al docente, que es culpa suya, profesor, porque usted es la que tiene el manejo del grupo. Y si usted no se siente capaz con un grupo, entonces ¿por qué está trabajando? Entonces, como que ese tipo de confrontaciones así con de los padres hacia los docentes va a generar una repercusión de que el docente va a ser el responsable de este hecho, de quién es el que tuvo que tener cuidado. Sí está claro de que el docente va a tener la responsabilidad total del grupo, pero frente a ello vamos a evidenciar que esto nos va a generar unas acciones tanto para el docente como para el padre de familia, porque va a haber molestia entre los dos padres de familia, entre los dos niños y entre el docente con los tres grupos y poblaciones. Entonces, al evidenciar este tipo de comportamientos, ¿qué es lo primero que nosotros haríamos? Entonces, como que pensamos, o sea, ¿yo qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy diciendo? Y frente a ello, vamos a evidenciar este comportamiento y postura del padre. Entonces, esta postura del padre, que nosotros la estamos viendo de una forma presencial, vamos a evidenciar,
Es un padre que está, es la madre que está diciendo que su hijo no hizo nada, cuando el niño fue el que le jaló el pelo a la niña y fue el que le rompió el cuaderno. Entonces aquí identificamos este patrón de comportamiento, por qué el niño actuó así, y vamos a comparar los comportamientos tanto de la madre como del niño. Entonces resulta que la madre respondió que el niño no actuó así, que así actúan en su casa y que eso es normal, que a ella le da igual porque a ella, porque ella actúa así, entonces que el niño es igual y que le da igual. Entonces, ese tipo de comportamientos que estamos identificando nosotros como docentes frente al comportamiento del padre de familia es aquel que vamos a decir, reconocemos si el tono de voz es agresivo o es pasivo. Entonces, al reconocer este tipo de tonos es donde vamos no a decirle como que papá, usted está mal, pero vamos a tener en cuenta esas acciones y hacerle caer en cuenta de que no se está haciendo una conversación sana o de que no se está generando una conversación de forma interpersonal o en un estado de confianza. Estamos hablando en un estado profesional, en un aula de clases, en una situación que pasó con el niño o niña en el salón, y allí vamos a estar muy atentos frente a lo que el padre de familia va a responder. Puede que el padre en este caso continúe con su, porque generalmente el padre de familia cuando ya tiene una postura es, digamos, lo que va a ser poco cambiante, porque no vamos a cambiar el comportamiento ni del padre ni de nuestros compañeros, sino que va a haber como una transmisión de información donde puede que haya un proceso de calma o puede que haya un proceso pues más agresivo. Y pues frente a ello, vamos a tomar la decisión de que si le seguimos comentando las cosas o si seguimos hablando de una forma pasiva o se le dice papá, pues es muy importante pues el manejo del control de nuestras emociones, donde mantengamos una postura muy positiva frente a lo que está pasando, donde nosotros podamos reconocer que nuestro estudiante, nuestro niño, pues hizo algo, pero pues no es porque él quiso ni porque se evidenció de una forma brusca, sino porque pues él ve reflejados sus comportamientos y pues vamos a evidenciar de que cada una de estas posiciones vamos a verlas repetitivas en su ciclo de vida. Entonces allí es donde evidenciamos del qué hacer y el qué no hacer. Ya en caso de que las cosas se vayan a un proceso más alto, más grave, podemos definir o decir como que papá, pues no sé si podemos hablar en otro lugar o vamos y hacemos acompañamiento con la parte profesional y psicológica, donde podamos tener como una solución muy correcta de este tipo de problemas y pues de que muy bien sabemos de que nosotros hablando nos entendemos o entre personas adultas nos entendemos, ya que los niños al otro día van a estar jugando y va a quedar en la molestia entre el docente y el padre con el otro padre de familia. Entonces, ese tipo de acciones o situaciones que podemos presentar juegan un papel fundamental en el aprendizaje en nosotros, como el de nuestros compañeros y el de nuestros estudiantes y padres de familia. Entonces ya damos como por finalizado estos tipos de ejemplos. No sé pues si algún integrante de este grupo tenga algún ejemplo más para dar o en el cual podamos como vincular ese tipo de aprendizaje y qué podemos como reforzar frente a esos ejemplos que podamos encontrar de una forma cotidiana en nuestro entorno laboral. Entonces, allí es donde ya definimos esos tipos de comportamientos donde el docente es el que va a llevar toda la responsabilidad, es quien va a sufrir de una manera emocional y es quien tiene que tomar las decisiones de una forma muy pausada o muy tener en cuenta que no va a lidiar solamente con un niño, sino que va a lidiar con 40 niños y aparte de ello, con el doble que son los padres de familia y aparte, pues, con sus compañeros de trabajo. Entonces, ese es un tema muy importante en el cual podemos, pues, concluir de que es importante relacionarlo frente a nuestras posturas a nivel educativo, porque, pues, generalmente todos los días se van a presentar ese tipo de inconvenientes y acciones. Pero que si nosotros tenemos una clara comunicación asertiva, vamos a estar en constante capacitación de cómo gestiono mis emociones, de cómo voy a actuar, de cómo voy a identificar un patrón de comportamiento negativo, positivo, nos va a llevar a nosotros a una posición de un profesional muy, muy coherente frente a lo que estoy diciendo, frente a lo que yo estoy hablando. Me voy a sentir muy bien a nivel
de público en confianza, con alta autoestima, de que lo que yo estoy diciendo está de una forma correcta y no estoy pues prácticamente como manteniendo este margen de error en el que caen la mayoría de personas de una forma negativa o de una comunicación que no sea asertiva. Entonces damos por finalizado nuestro taller. Nos quedan alrededor de unos 5 minuticos. No sé si alguna persona tenga alguna retroalimentación, que nos quiera comentar algo o si tienen alguna duda o pregunta frente a las situaciones que se pudieron haber presentado. No sé, los escucho. Katherine, buenos días. Hola, muy buenos días, sí, señora. Bueno, de antemano agradecerles a Centro de Integra, agradecerte a ti por este espacio. Realmente considero que es muy importante. Yo soy psicóloga, trabajo en un colegio y siento que sí es importante capacitar a los docentes en muchos de los aspectos. Me gustaría aquí de pronto mencionar si hay alguna futura capacitación con el tema de pronto de la inclusión. Sería muy bueno de pronto que también nos pudieran compartir un poquito sobre el tema de la inclusión, el cómo tratar a los niños, porque la comunicación asertiva y el manejo de las emociones tienen muchísimo que ver en estos casos. Seguramente hay otros psicólogos, o hablo de la psicóloga compañera mía del colegio, en el cual ella manifiesta que, por ejemplo, el tema de la inclusión es únicamente, hay dos casos. Ella considera que son solamente dos casos de inclusión y son los niños que tienen de pronto dificultades de aprendizaje limítrofe y autismo. Pero yo le decía, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que tú comentas porque hay demás alteraciones cognitivas en las cuales está el niño de TDAH, el niño que de pronto a raíz de su dificultad de aprendizaje se distrae, es un niño indisciplinado. Y uno como docente cae en el error de no tener esa comunicación asertiva, entonces es el niño fastidioso, es el niño que nosotros los docentes a veces como que excluimos también de que no le van a hablar, lo vamos a tener aquí al frente, los mismos compañeros también del aula lo excluyen, entonces sí me parece importante que de pronto haya otro espacio para saber manejar y saber identificar y saber controlarnos nosotros también el cómo tener esa pedagogía para tratar a esos niños de inclusión o para tratar los casos de los niños que, aparte de su inclusión, pues son indisciplinados, porque entonces nos hablas de comunicación asertiva, nosotros lo aceptamos, pero llegamos al aula y hagan silencio, cállense o no sé, voy a enviar nota a sus papás o me voy a volver la profesora ogro. Entonces, yo trabajo con niños de grado sexto y séptimo y es complicado en el área donde yo estoy, es bastante complicado el colegio, la zona. Yo procuro no hablar, o sea, yo soy de las que me paro y la verdad no estoy de acuerdo con gritar a los niños, porque muchos de los niños están como, ese es su refugio, ¿no? Su segundo hogar es el colegio, no sabemos las dificultades que tienen también en sus casas, entonces realmente yo procuro no gritarlos, sino simplemente me paro al frente y la postura de la profesora mal geniada. Entonces, sí, o sea, simplemente estoy seria, les digo uno, dos, tres, y ellos saben que uno llega hasta y deben colaborar con el silencio. Pero entonces, volviendo al tema, sí me gustaría que de pronto, de manera futura, lograran de pronto realizar una capacitación de inclusión o de cómo nosotros podemos tratar a los niños, entre comillas, indisciplinados. Vale, gracias Jenny. Sí, muy, muy buena tu apreciación. Sí, y es verdad, es donde uno mantiene como el margen, o sea, solamente se vive hasta que alguien lo presencia o hasta que alguien Señora. en esa situación. Entonces uno dice como que sí, es muy bueno uno relacionarlo, pero vaya alguien y preséntese frente a esa situación y uno dice, ya es compleja la situación, en donde ya provoca es como que yo qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer. Entonces sí es muy importante, no sé, Fernando, pues ya estaríamos al tanto de qué nos dice Centro Integra para saber pues más a fondo. Sí, Claro complementando que sí. igualmente el aporte que nos Gracias. dice Jenny, e igualmente lo que tú creas, Catherine, vamos igualmente, les estamos compartiendo una encuesta de satisfacción que les invitamos a que todos lo puedan llenar, porque igualmente a partir de las respuestas que ustedes nos otorguen, nosotros planeamos las siguientes actividades. Planeamos las actividades no solo en el área educativa, sino para los que son interesados de pronto en otras áreas como el área organizacional. Tenemos otros eventos en ese caso, a través del grupo que les venía compartiendo previamente. Ahí les mandaremos, uno, la grabación,
Dos, Catherine de pronto estará dando respuesta a algunas preguntas que de pronto por el tema del tiempo ya se nos está agotando, pero que puedan ustedes tener frente al tema. Por lo que dice Jenny es muy cierto, y es que hay veces que poner en práctica estos temas es donde ya empieza el gran reto en la parte educativa. Entonces les invitamos a que todos puedan unirse al grupo de WhatsApp para que pues puedan conocer todas las temáticas e igualmente las respuestas y los próximos eventos. Es decir, pero claro que sí, Jenny, estoy tomando nota de lo que estuve escuchando, igualmente a la de Catherine, de las futuras capacitaciones que podemos realizar. No sé si de pronto alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o comentario adicional de lo que hemos hablado hasta el momento. Ok, creo que no. Entonces, nuevamente agradecerte, Catherine, por el espacio y por el conocimiento que nos compartes a través de este taller, que creo que fue bastante práctico y a la gente gustó. Muchas gracias a ti también, Esmeralda, por el tema y la atención prestada a todo nuestro taller. Para todos y cada uno de ustedes, mil gracias y que tengan un buen día. Recuerden que a través del grupo les estaremos compartiendo toda la información para que ustedes puedan participar en próximos eventos y también las grabaciones del día de hoy en todo el proceso. Que tengan un muy buen día para todos. Hasta luego. Sí, señor. Igualmente para todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.